secretaria, pero era el boceto del pronto del momento. Estábamos desembarando con el correo con David, pusimos la luz. De repente todo esto. Dicho que era muy pues este es el nuevo formato con el nuevo folleto de la razón típica que está ahí. Sí, Geranio. Pero hoy tenemos una exposición muy especial dedicada a una obra más costumbrista, más social incluso, ¿no? Que es cómo vio Joaquín Sorolla las dos industrias muy típicas de la zona, de la Marina Alta y especialmente de Jávia, como era la producción de la pasa, de la uva moscatel convertida en pasa y también la elaboración del moscatel, del vino moscatel, y también otra industria en aquella época muy importante, que era la cordelería, la industria de hacer cuerda para diferentes usos, especialmente para tejer redes de pesca. Sorolla, él era un gran trabajador y un hombre que admiraba el trabajo y el trabajo de los demás. Le parecía que el trabajo es el fundamento de la vida y veía el trabajo con un espíritu optimista y positivo, como algo bueno que acerca a los hombres los unos a los otros. Y siempre hay en sus cuadros, incluso en los que introduce mayor crítica social, como tenemos algunos ejemplos importantes, siempre hay una latente bondad, una manera de entender el trabajo como una ocasión de hermandad entre los hombres, ¿no?